Saber. Mi mami siempre dice que es importante comunicarnos. ¿Por qué será importante comunicarnos? Vamos a preguntarle a Ecu. Línea del Ecuador, esta es la pregunta de hoy. ¿Por qué será tan importante comunicarnos? Hola, niños. Hola, Ecu. La comunicación es muy importante para todos nosotros. Si no expresamos lo que sentimos o lo que queremos, es como estar perdidos en una gran ciudad. Es importante que nos comuniquemos y digamos lo que nos sucede. No hay que tener miedo a expresar lo que pensamos o sentimos. ¿Estás listo, Tino? Es que no me gusta la remolacha. Eso es todo. Podemos cambiar mis zanahorias por tu remolacha. ¡Todos a comer! Para feliz estar, te debes comunicar. Con harina y mantequilla, ven y te divertirás. Conmigo aprenderás a cocinar. Hoy cocino yo. Hola, niños y niñas, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a... ¡Cocino Yo! ¿Conozcamos el rico plato que vamos a preparar hoy? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos a conocerlo! ¡Tarán! ¡Qué rico! Hoy vamos a cocinar un rico pincho de vegetales y pollo. Los ingredientes son un filete de pollo, medio pimiento amarillo, un zucchini pequeño, 2 cucharadas de aceite de oliva, media cucharadita de sal, una pizca de curry, 6 tomates cherry, 6 champiñones. Pero antes de comenzar, niños y niñas, ¡sacudimos las manos! ¡Sacudimos las manos! ¡Sacudimos las manos! ¡Todos en sus casas sacudan sus manos con nosotros! ¡Sacudimos, sacudimos! ¡Y las levantamos bien alto mostrando las palmas! ¿Qué tenemos que hacer siempre antes de comer o cocinar? ¡Lavarnos las manos! ¡Muy bien! Vamos a lavarnos las manos con mucha energía y acompañados de buena música. ¡Síganme! ¡Vengan conmigo! Les presento a la increíble banda de rock para niños y niñas. Vicky Frutilla y los Fabulosos Vegetales. Vamos toditos a lavarnos las manos.
vamos a tomar nuestro filete de pollo. ¿Todos tenemos un filete de pollo? Muy bien. Lo vamos a cortar con la tijera. Todos tenemos una tijera, ¿no es cierto? Bien. Vamos a cortar el filete de pollo por la mitad a lo largo, ¿sí? A lo largo cortamos el filete con la tijera por la mitad. Ahora cada mitad la vamos a cortar en tres pedazos. Igual. Ahí está. En tres pedazos, cada mitad. Muy bien. Y estos pedacitos de pollo los vamos a colocar adentro de un recipiente. Eso es. Qué bien. Ahora vamos a tomar el pimiento amarillo y vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a cortar por la mitad a lo largo. Y a cada mitad le vamos a cortar en tres pedazos. ¿Cuántos pedazos tenemos? ¡Seis pedazos! Muy bien, vamos a colocar nuestros seis pedazos adentro del otro recipiente. Muy bien. ¿Y ahora saben qué es lo único que falta? ¿Qué? ¡El ingrediente secreto! El ingrediente que le va a dar ese sabor delicioso a nuestro pincho de vegetales y pollo. ¿Quieren descubrirlo junto a Vicky Frutilla? ¡Sí! ¡Entonces vamos a descubrirlo! ¡Síganme! ¡Vamos! Niños y niñas, preparémonos para adivinar. Vamos a descubrir el ingrediente secreto. Ahora en la cajita, metan su manito. Muevan, muevan, muevan y sientan. ¿Qué forma tiene? Como una banana. Tiene una forma como largo, grande. Vamos a saborear. ¿Qué sabor tiene? Como dulce. Es duro. Rico. Con pepas muy, muy pequeñas. Y ahora mirémoslo y observémoslo bien. ¿Qué color tiene? Verde oscuro. El bajita. Las hojas son grandes. Tenían el centro blanco. ¿Lo adivinaron? ¿Cuál es el ingrediente secreto? Que es zucchini. ¡Muy bien! El ingrediente secreto es el zucchini. ¡Nos vemos! ¡Muy buen trabajo, cocinerines! ¡Vamos a la huerta orgánica a cosechar zucchinis! ¡Vamos! Bienvenidos a la huerta orgánica. ¿Alguien conoce la flor del zucchini? ¡No! ¿Pueden imaginar o adivinar de qué color es? Rojo. ¿Azul? No. ¿Verde? No. ¿Amarilla? ¡Amarilla! ¡Es amarilla! ¿Quieren conocerla? ¡Sí! ¡Vamos a conocerla! ¡Venga! ¿Es esta? ¡Sí! ¡Qué rápido que encontraron! Muy bien. Esta es la planta del zucchini. ¿Quieren conocer un secreto? ¡Sí! La planta del zucchini tiene una flor deliciosa que se puede comer. Ahora lo que vamos a hacer es cosechar el zucchini. ¿Quién me pasa el cuchillo? Ahí está. Muchas gracias. Vamos a cosechar el zucchini cortando el tallo desde bien abajo. Bien, vamos a ponerlo en la canasta. Ahí a la canasta. Muy bien, voy a cosechar otro por aquí. Perfecto, vamos a terminar nuestros platos. ¡Platos! ¡Sí! Vamos a terminarlos, vamos. Escondidas entre grandes abanicos verdes, crecen unas lindas, lindas flores amarillas. Flores ricas, flores suaves, las abejas van de flor en flor. Va creciendo un tierno zucchini, se lo cosecha muy tiernito, porque maduro ya es muy duro. Se come flores, se come frutos.
tenemos nuestros zucchinis recién lavados y cosechados. Lo que vamos a hacer es cortarlos con un cuchillo. Cocinerines en sus casas, tengan mucho cuidado con el cuchillo. Vamos a cortar las puntas del zucchini que tenemos. Yo ya. ¿Ya? Perfecto. Yo ya. Bien. Muy bien, muy bien. Vamos a cortar el zucchini en 6 pedazos grandes. A ver. Eso. 6 pedazos grandes. 1. 2. 3. Ahora saben lo que vamos a hacer. ¿Qué? Vamos a preparar el chimichurri que le va a dar un sabor delicioso a nuestros pinchos. Todos tenemos un recipiente con aceite. ¿Sí? Todos tenemos un recipiente con aceite. Bien. Ahí vamos a poner una pizca de este delicioso condimento que se llama curry. Tiene un olor delicioso. Sí, sí. Muy bien. Ahora vamos a echar 2 pizcas de sal. 1. Y 2. Muy bien. Entonces tenemos una cucharita. La vamos a llenar de la energía un poquito. Muy bien, ahora vamos a revolver el chimichurri. Revolvemos el chimichurri, revolvemos. Huele rico. Huele rico, ¿vieron? Y a ustedes, cocinerines, ¿cómo les va en casa? Muy buen trabajo, cocinerines. Ya tenemos todos nuestros ingredientes cortaditos y preparados para terminar nuestros deliciosos pinchos. Vamos a tomar un pincho. ¿Todos tenemos un pincho? Sí. Bien. Vamos a pinchar un zucchini. Pinchamos un zucchini, lo atravesamos con el pincho y lo bajamos hacia abajo. Muy bien. Eso es. Ahora lo que vamos a pinchar es un pedacito de tomate cherry. Pinchamos un pedacito de tomate cherry. Lo apagamos. Bien. Ahora vamos a pinchar un pedacito de pimiento amarillo. Un poquito de pimiento amarillo, lo atravesamos, que llegue hasta abajo. Eso es. ¿Así? Así, muy bien. Ahí estamos. Perfecto. Y ahora vamos a pinchar 2 pedacitos de pollo. 1. Y 2. Y ahora vamos a pinchar un champiñón. Miren cómo se pincha el pan champiñón. Tenemos que apoyar la base del champiñón en la punta del pincho y hacer girar el champiñón. Eso es. Y vamos haciendo girar hacia abajo. Y ahí no se nos quiebra. Eso es, muy bien. Cuando ya atravesó, ya lo podemos bajar un poco más. Ahí está. Miren. Ahí está. Muy bien. Y ahora vamos a hacer todo de nuevo. Ahí está. Todos mostramos nuestros pinchos. ¡Hola! ¡Qué buenos pinchos! ¡Qué bueno que están! ¡Qué bueno que quedaron! ¡Buenísimos! Ahora vamos a poner nuestros pinchos en el centro de nuestra tabla. Ahora lo que vamos a hacer es alinear nuestros pinchos. Para eso vamos a tomar el pincel. Y antes de comenzar, vamos a hacer unos movimientos de artista. Vamos a pintar un cuadro imaginario. Un cuadro imaginario. Vamos a mojar nuestros pinceles y vamos a pintar nuestros pinchos. ¡Ah! Oh, ¡qué bueno! Pintamos bien para que tengan mucho sabor. Yo le voy a dar esto a mi mami. Vamos a ponerlos en esta bandeja. Ay, mira, se me rompió el champiñón. No importa, podemos ahí arreglarlo después en un ratito. Muy bien, ya tenemos nuestros pinchos. Ahora lo único que falta es hornearlos durante 40 minutos. Cocinerines en sus casas, tengan mucho cuidado con el horno porque se pone muy caliente y se pueden quemar los dedos. Hoy las niñas y los niños han cocinado algo delicioso. ¿Qué cocinamos hoy? ¡Pinchos con vegetales y pollo!
Ya agarren sus pinchos. Cocinerines, espero que se hayan divertido mucho en un programa más de... ¡Hoy cocino yo! ¡Buen provecho! Ay, se me está cayendo. Veo, veo. ¿Qué ves? Veo algo amarillo en forma de círculo. Es muy grande. Está en el cielo y nos da calor. Mucho calor. ¿Qué es? Es el sol. Veo, veo. ¿Y tú qué ves? Presentamos A Dormir Se Ha Dicho. Bueno, amigos, ya es hora de irnos a descansar para mañana tener energías. Sí, vamos, Perrango. Es momento de ir a descansar. Chava Chava y Perrango se van a su casa. Mejor llamo muñeca. Ella siempre sabe cómo resolver estas cosas. A ver, Perrango, tienes que dormir en tu casa. Es más cómodo para todos. Ay, esto será más difícil de lo que pensé. Dormir en la cama es lo más rico en este mundo. Es mucho más cómodo y descansas mejor. Al siguiente día te levantas más feliz. Dormir, dormir, tan cómodo en mi propia cama. Dormir, dormir, tan cómodo en mi propia cama. Y despertar al siguiente día y ser más feliz. Muñeca, al fin entendió y ahora podemos dormir tranquilos. ¿Verdad, Perrango? Perrango. Shh, ya está dormido. Nos vemos mañana, Chava Chava. Gracias, amiga. Buenas noches. Perrango dormirá en su propia cama. Él y Chava Chava descansarán para recargar energías para mañana. Érase una vez un perro que tuvo la fortuna de encontrar un grande y sabroso hueso y apoderándose de él, exclamó: ¡Qué regalo tan precioso! ¡Lo llevaré a casa y allí lo comeré! Y se fue caminando muy contento. En el camino halló un arroyuelo de aguas cristalinas que reflejaban su propia imagen. Él se detuvo y vio ingenuamente a otro perro con un sabroso hueso en su boca. Viendo que el hueso era tan atractivo, abrió el hocico y se zambulló de inmediato para arrebatar el hueso al otro perro. Pero al sumergirse al fondo de las aguas, no halló rival ni hueso alguno que arrebatar. Entonces se dio cuenta que su apetito le había pasado una mala jugada, la pérdida de su propia presa. Desencantado y con hambre, se retiró del lugar. A
Aquel día el perro aprendió una lección que no olvidaría jamás. Sé feliz con lo que tienes y no envidies lo que otro posee. Te quiero contar. Hoy presentamos Hoy por ti, mañana por mí. Bomba, eso es. Qué lindo que baila mi nieta. Cuando venga la abuela, le va a enseñar a bailar con la botella. ¿Qué pasa, abuelo Julián? ¿Quién chilla así? No te asustes, Lucía. Entra a la casa y yo voy a ver qué pasa. Pobre muchachito, véanlo nomás. ¿Quién te ha separado de tu mamá? Pero si estás lastimado, muchacho, hay que curarte. Lucía, ven a ver esto. ¿Y por qué llora, pues, esta niña? Del ternerito entiendo por qué está lastimado, pero vos no llores, Lucía. Verás que tu abuela me va a regañar si te ve con los ojos colorados. ¿Qué pasó, abuelo? ¿Y ese animalito? Es un ternerito pequeño. Se ha alejado de su mamá y está herido. Creo que el bombero nos ha mandado una misión, muchachita. Vení, que te voy a contar. El bombero es el espíritu protector de los animales. Él recorre el río y sus orillas para ver que todos los animalitos estén bien, que tengan que comer y no corran peligro. ¿Es como un veterinario, abuelito? No, pues, niña. ¿No le estoy diciendo que es un espíritu? ¡Es un ser poderoso! Usted sí que me causa gracia. Él castiga a los que hacen daño a los animales y premia a los que los cuidan. ¡Míralo, míralo! ¡Ahí está! Acerquémonos con cuidado, para que no se escape. Ahora sí que nos vamos a dar un festín. Ya me dio hambre. ¡Ay, mi pierna! Cuidado, amigo. Esa rama cayó con todo. Dicen que cuando uno se encuentra con un animalito herido es porque se lo ha mandado el bombero. Pobrecito, ¿quién te ha lastimado? A ver, ¿quién ha sido malo contigo? Yo te cuido, yo te curo. Despacio, despacio, con cuidado. Y hay que atenderlo, porque si no, a uno le pasa exactamente lo mismo que le ha pasado a la criatura. ¿Y si le ayuda al animalito, qué pasa? Ah, entonces dicen que el bombero da un premio. ¡Yo quiero mi premio! ¡Yo quiero mi premio! Pero no son regalos ni tesoros. El premio es que si usted alguna vez corre peligro, habrá alguien que la socorra, como usted hizo con el animalito. Ah, eso es bueno. Y es mejor no ver sufrir al ternerito.
Apúrale, abuelito, que tenemos que buscar a la mamá. Bien dicho, Lucía. Aprendiste la lección. ¡Ay, guambra! La guambra también. Veo, veo. ¿Qué ves? Veo a un gran pintor que está buscando un color. ¿Qué color encontrará? ¡Violeta! Entonces Tino de violeta pintará.